señores, qué gusto poder compartir con ustedes, entrar este domingo a sus hogares como cada semana. Nosotros empezamos hoy domingo con pie derecho la semana, ustedes obviamente cerrando el fin de semana. Pie derecho. Ustedes cerrando el fin de semana lluvioso. Un fin de semana lamentablemente también de accidentes de tránsito, de algunas inundaciones. Hoy veía las imágenes desde La Chorrera, en La Pesa, me parece, que había inundaciones en la vía, hubo inundaciones en la vía, y eso obviamente llama a la precaución a todos los conductores. Me parece que en Veraguas también vi algunas imágenes, y en Bugaba. Así que todo, parece que fue en general, así que todos a tomar en cuenta que cuando uno maneja y está lloviendo, además de perder visibilidad, pierde un poco el control del entorno. Entonces hay que, ¿sabes?, ir un poquito más suave, tomar precaución, y pues respetar de alguna manera las inclemencias del tiempo. Claro que sí, para ustedes, gracias por acompañarnos, estamos cerrando este fin de semana, pero hay mucha noche, un poquito más informal para el día de hoy, sí, domingo, cómodos, pero siempre acompañándolos para llevarles información y entrevistas, porque los domingos se caracterizan quizás por tener esos invitados y hablar de esos temas que están en la palestra pública, y hoy pues no va a ser la excepción. Como siempre, estamos muy bien acompañados de mis bellezas del tercer piso, acá está el tercer piso, sí. Hola. Acá está el tercer piso. ¿Cómo está la gente de Mucha Noche hoy domingo? La verdad que contento. Y hay que tocar un tema muy importante que tocó Laurita, señor Paparazzi. Ajá. El tema es el siguiente, un consejo que le voy a dar. Claro. En los tiempos que yo vendía carro, que vendí como tres nada más. Ajá. Y de dos años. Ajá, exactamente. Pero los vendí. El mejor consejo que yo le doy cuando hay está lloviendo. Ajá. Nunca agarren el timón o así. Hay otros que lo agarren así. Siempre el timón. Las dos manos aquí, claro. Y el cuerpo hacia atrás. Ok. Para que tengamos un mejor control, ¿no? Entonces, y uno frena. Te pones este bus. ¡Vete para allá, oye! ¿Qué pasa? Me va ahí. Ese, esto es lo que usted debe hacer. Ah. Y menos esto. Sí, que no sé qué. ¿Qué chunga? No, entonces, ¿qué? Oye, esto. ¿Qué tú? Ponlo con calma, consejo fino. Entonces, esto que usted ve aquí, póngalo en un lado. Olvídese. Entonces le dice así, ve. Para que sepa que estoy en una tremenda, en un aguacero, voy rumbo al interior de la República. Ajá. No me esté molestando, por favor, bien. No, ya. No hagan eso. Póngale efecto, por favor, del carro, del bus, por favor. Así que, oye, ¿viste la serie de Netflix? La de Luis Miguel, capítulo nuevo. La de Juan Gabriel, la de Luis Miguel, y te fuiste, hermano, cuando dices ese carro en campana. Allá va. Aquí hubo una campaña hace algunos años en la que le decían a las personas que cuando recibían un chat, porque antes, los chats tenían que sonar y eso, ya se puede quitar el audio, o llamadas, que marcaran cero. Y todo el mundo entendía que estaba manejando, que no podía contestar llamadas ni responder chats, ni mucho menos. Ajá. No sé en qué quedó, creo que no tuvo mucho resultado, pero, señores, es mejor que se molesten con usted porque no respondió una llamada o no contestó un mensaje, a que nunca más sepan de usted porque tuvo un accidente. ¿Tú sabes qué es lo peor, Jaramillo? Por favor, ponga acá el efecto. Hay gente intensa que quiere que le respondan de una vez. El conductor, por favor. Y yo voy de copiloto y que... Tengo hambre. ¿Dónde paramos? Para tu casa. No se vea caer. No, pero ahora, tampoco, pero tú te puedes imaginar esa escena de que tú tienes que responder cero, ¿no? Ajá. Y yo me imagino una llamada, no una... Aló, traes la plata y tú le pones que es cero. ¡Ah! Eso más bien aplica cuando vas a enviar algún mensaje de texto. Pero usted no se preocupe quizás por darle tanta explicación a la persona. No te puedo contestar porque estoy manejando. No conteste. Hablo después. Cuando usted pueda, usted necesite. Es una urgencia. Oríllese, ¿verdad? De estaciones, se ponga sus intermitentes y usted llame, Ricardo, no te puedo contestar porque estoy manejando. Oye, y usted va a prevenir. Ya sea que estemos ahorita como en tiempos de lluvia o que no esté lloviendo, es mejor prevenir que la. Oye, ese día viene con todo. Puro merengue sabroso. Sí. El yoki. No, claro que sí. Hay unos conductores para fin. Sí, se formó la pelea. Ay, se formó la pelea. Se formó la pelea. Graba. Pelea. Ajá. Hacer la otra, hacer la último. Otra. Ahora los video aficionados de las peleas, de los choques, de todo. Bueno, ya después de este tema, que también quizás vamos a tratar más adelante, tenemos que compartir con ustedes los resultados de la pregunta que compartimos en esta semana. ¿Qué piensa usted del trabajo y funciones del Consejo de Seguridad? Hashtag. ¿Qué dice ahí? Los omnipresentes. A ver, ¿qué dice la gente? Malite. Este el Consejo de Seguridad solo sirve para cuidar a Varela y a su familia. Oye, de respeten a la gente. Eso sirve, ¿no? Y amigos de él. Y el pueblo lo tiene abandonado. Nunca ha hecho nada para el pueblo. Siempre lo ha tenido abandonado. Dice al compitiguay.
¿De qué seguridad hablan? ¿Las de ellos? Señores, Panamá ha sido secuestrada por el narcotráfico. Estamos mal. Eso sí es verdad. Estamos mal en la Negrocalde. Vamos por acá con la siguiente. Lucianis Canini. Cassini. Calini. Ah, acuérdate que yo soy italiano. Ah, adelante. Fatal. Solo cuidan y protegen a Varela y el pueblo es que se joda. Ah, bueno. Bien. Dice Max. Soy 12 será, no sé de ese mismo. ¿Es un chiste o es una broma? Esa gente no trabaja y menos existe un plan de seguridad, es pura pantalla. Lo único que hacen es ver cómo robar más. Oye, Rita, okay. Tengan agradecido, Camacho. Les agradecemos, como calma, siempre, Camacho, pues, por sus comentarios en nuestra cuenta. Se las recuerdo, @muchanochenech, para más adelante enviarles sus saludos y por ahí mismo compartirles la siguiente pregunta. ¿Cree que la justicia es efectiva para quienes conducen ebrios? Hashtag. Arma en potencia. Este tema va a generar mucho debate el día de hoy, así que esperamos el tiempo nos alcance. @muchanochenech en redes sociales y esperamos sus comentarios para mañana lunes, arrancando la semana. Eso es así, señores, y vamos con información de actualidad, y es que la huelga de la construcción alcanza su cuarta semana. Este martes, obreros en Asamblea General van a decidir sus acciones. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Viva la huelga de la clase obrera! ¡Viva! ¡Porque sin lucha no hay victoria! El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Suntrax, reiteró que la huelga sigue en pie y que todavía no hay un acuerdo con la Cámara Panameña de la Construcción sobre el aumento salarial que regirá por los próximos 4 años. Así lo confirmó Saúl Méndez, secretario general del sindicato. ¡Bomba! ¿Bombonera o qué? La huelga bombonera sigue. ¿Qué? Hasta Dios. Que haya un acuerdo que satisfaga salarios digno para el obrero de la construcción. Queremos desmentir algunos medios que han empezado a circular desde ayer, que ya se está a borde de cierre, que hay una situación inminente, hay conversaciones, eso es cierto, tanto en la mesa oficial como en la mesa paralela, sin embargo, no hay acuerdo. Esa es la realidad. ¡Oh, necesito dinero! El dirigente sindical manifestó que habrá sanciones y posibles expulsiones para aquellos obreros que incumplan con la huelga nacional, que ya alcanzó los 25 días. Que la Asamblea General nuestra le indicó a cada miembro del sindicato que tiene que estar en su centro de trabajo para recibir el subsidio de huelga. Miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué? Los indisciplinados que no han cumplido con eso tendrán que responder ante la Asamblea por los actos que han cometido. A pesar que el presidente Juan Carlos Varela hizo un llamado para que se resuelvan los puntos salariales de la convención colectiva mediante un arbitraje, Suntrax aseguró que esta opción no se aplica a los trabajadores de la construcción. Tú sabes que estamos en guerra, así que yo tuve que comprar mi comida, manito, pero mira, fino, con tuna, manito. La ley panameña y la constitución panameña en su artículo 69 establecen que solo en actividades de servicio público la ley reglamentará los arbitrajes. Y en ese sentido, nosotros no prestamos servicio público a nadie, somos una actividad puramente privada y en esa actividad, a través de un fallo de inconstitucionalidad de la Corte, dejó claramente establecido que eso no se aplica a los trabajadores del sector privado. Ahora, existe como herramienta en el Código de Trabajo, es cierto, que el Suntra puede solicitar un arbitraje, pero nosotros no hemos sido autorizados por Asamblea General para pedir ningún arbitraje. Dirigentes de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Colón, Panamá Centro y Darién se concentrarán en Asamblea General el 15 de mayo en el Parque Porras para hacer un balance nacional de la huelga. Y quiero aclarar una cosa muy importante. El día de hoy estuvo compartiéndose a través de grupos de WhatsApp y de cuentas, obviamente, de personas que uno conoce, un audio que hablaba de cierres el día de mañana en el Corredor Sur, el Corredor Norte, Calle 50, Vía España y otros puntos. El audio es falso. Tuve oportunidad de confirmarlo precisamente con Saúl Méndez, secretario general del Suntrax, y dijo que de ninguna manera, y es un poco también esas ganas de desestabilizar, no puedo decir que de algún sector, sino de algunas personas que la ociosidad a veces los mata y deciden compartir.
Yo sé bien que no es tan fácil quizá confirmarlo en el momento, porque me llegó por lo menos a dos o tres grupos de chat en los que estoy, de un familiar me llegó y de un amigo. Quizá ellos, pues no, bueno, si no fuesen cercanos a mí, no conocen a alguna persona en medios de comunicación. Pero si son cercanos a mí y lo comparto con aquella persona que me pueda conocer, consúlteme antes, porque yo buscaré la fuente para poder decir si es cierto o es falso. Si es cierto. Exactamente. Y yo creo que Panamá es tan pequeño que todo el mundo conoce o tiene contacto con alguien en medios de comunicación o de algún gremio. Confirmen las cosas, señores. Digo, me parece compartir, también importante analizar para tu WhatsApp, no tu creer... WhatsApp. No creer todo lo que ven. Compartir a la ligera estas cosas solamente crea confusión e inestabilidad, y ya tenemos suficiente de eso. Mira, otra cosa muy rápido, contacté a la gente del CAPAC, quiero decirlo aquí públicamente, estoy hablando con Marilyn, me parece que es la secretaria, perdón, la relacionista pública. Le solicité una entrevista porque ya habíamos hablado con el señor Saúl Méndez sobre el tema. Y es lo más responsable, por lo menos en mi profesión, y es lo que me enseñaron a mí, es tener ambas partes de la noticia. Y en este caso, de una misma situación. No obtuve respuesta. Primero me dijeron que iban a consultar con los directivos de CAPAC. Después de eso, dos veces me comuniqué y hasta ahora estoy esperando aquí sentado una respuesta. No. Pusieron el cero. No han dado el cero porque a lo mejor iban manejando. Pero eso lo quiero decir públicamente para que quede constancia de aquí lo que buscamos es tener ambas partes delante. Esperamos que ya luego de esto nos puedan dar respuesta. Quizás, dime, amor. Yo quería decir algo, porque por ejemplo también corrió esta semana de que hubo una foto de la diputada Yanibel Abrego donde hablaba de que iba a ser candidata presidencial y eso se corrió. Y al final era noticia falsa que tuvo que salir ella misma a desmentirlo. O sea, en las redes en estos momentos hay un ambiente, lo del camión de bomberos con el taxista, eso fue hace un año. Señores, yo no sé cómo se va a controlar aquí las redes sociales para la política. Ajá. Pero por ahí hay gente que está haciendo de que yo firmo el pacto de que voy a hacer. Yo lo firmé. ¿Tú lo firmaste? Yo lo firmé. Pero y mira, nos hemos comprometido algunos. Sí, pero Jaramillo, que trabajamos en medio de comunicación. Esto, ahora, el ciudadano común tiene que poner de su parte. Mira, aquí lo que pasó con la diputada Catherine Levy. Sí. O sea, creo que fue un abogado que dijo de que acaba de meterse con un contrato de la alcaldía, se metió un billete y se compró un yate de $600. Agarraron una foto de yate ella. ¿Yate $600? 600 mil. 600 mil, perdón. Oh, 600, con $600 te coges un inflable. Entonces, aquí agarraron a la mujer y le han dado. Y no, porque se metió un millón y de esos millones me compró un yate y agarraron una foto de la familia de Instagram, una reunión familiar que está metido en baño. Sí. Oye, ¿esto qué es, hermano? Aquí por redes te agarran y te destruyen. Bueno, ahí entonces cuando tú que señalas se algo y que las redes sociales, la libertad de expresión. Las redes sociales sirven para una cosa buena, que la gente quiere taquillar y todo lo demás, pero detrás de esta saquilla, esa taquilla viene esto. Ajá, o sea. Esos son las redes sociales. Ahora, hay una gran diferencia. Y ustedes, tal vez, que son más expertos en esto de las redes sociales. Pero es una entre la libertad y el libertinaje. Aquí agarran las redes, te destruyen, se meten con tu familia. Y aquí no hay nadie. Pues, el morbo queda de una vez ahí. Pues usted en su casa que tiene un teléfono, una computadora, internet a mano, antes de ver o compartir alguna información, analice de la persona o la fuente que venga y crea usted si es cierto o no. Si quiere confirmarlo, busque diferentes páginas que a usted le parezca, que tenga credibilidad y usted sepa. Esta cuenta de @NexoNoticias no me va a mentir, me va a decir la verdad. Y nada más tiene que seguir la página del Soundtrack. O sea, no sé. @MuchaNocheNex. Siempre compartimos todo con ustedes y tratamos de aclarar las cosas, pues en algún punto. Vámonos ahora con la madre, a ver qué nos trae para este domingo. Mi gente de Mucha Noche, me encuentro con Ladrillo Man. No sé si decirlo tan confiada. El rey del ladrillo en Panamá. De Panamá. ¿Usted está clarito, Tito? Clarito, clarito. Óigame. Ya viene, ya empezamos el año, ya estamos a un año de las elecciones del 2019 y la gente ya se empieza a preguntar, ¿el alcalde va a retirarse en septiembre para ir a las primarias del panameñismo? Sí, yo voy a pedir una licencia para participar de las primarias. Okay. No, eso independientemente de que corra para alcalde o para presidente, me retiraré en ese mes y medio para que no se diga que yo estoy usando el cargo de alcalde para beneficiarme como candidato. ¡Qué mal! Ahí viene la campaña para Mucha Noche, hombre. La pauta y la cuña, así como no. ¿Sí, cómo
Ay, por Dios. Yo, está comprometido el señor das, alcalde. ¿Qué plomera? Una pauta para el programa de pues. ¿Sí? Así es. ¡Ay! Yo vi a la señora Raiza Bravita en el Twitter ahí diciendo que vamos a dejar sin la cabeza de la ciudad a los actos importantes del país. Bueno, es que había una preocupación de que se entendiera que eso no era solamente para inauguraciones de obras, sino para cualquier actividad que fuera financiada con fondos públicos, porque cualquier actividad financiada con fondos públicos es prácticamente todo lo que hace la alcaldía. Eso una obra millonaria. No tiene sentido porque uno lo eligieron por 5 años y yo no vine aquí nada más a firmar papeles y cosas, sino también a participar de eventos y actividades, además de inaugurar obras. Lamento que estés tan triste. Pero ya el Tribunal Electoral dijo que es solo inauguración de obras, que todo lo demás, tanto los alcaldes como los vicealcaldes pueden asistir. Ahora, el otro tema que ya lo han tildado de cortina de humo, de cosas para ocultar, dizque, las no investigaciones a Odebrecht, Blue Apple y etcétera. El tema de la constituyente. ¿En serio? Fuera del tema de que si lo están proponiendo antes, debió ser después, lo que sea. La constitución que tenemos, ¿hay que cambiarla, sí o no? Si la gente está en desacuerdo con lo que está pasando en la Asamblea ahora mismo. Con el que el presidente tenga demasiados poderes. Si estamos en desacuerdo con eso, hay que cambiarla. Lo único es que la gente entonces ahora está y que les parece algo como sospechoso, que es como raro, que porque ahora, que huencha. A mí lo que me parece sospechoso es que los que estaban diciendo que se hicieran, ahora dicen, pero ¿por qué ahora? Pero ustedes no estaban diciendo que había que hacerla. En la política, siempre uno tiene que aprovechar las oportunidades en el momento en que pasan. Hoy, para todos los que hemos peleado por muchos años, porque yo personalmente, desde que era estudiante universitario, peleaba porque se hiciera una constituyente. Se abrió una oportunidad pequeñita, pero ahí está. Si estamos de acuerdo en que necesitamos una constituyente, es discutir cuándo. Hombre, no, que yo no lo quiero que sea en la elección el 5 de mayo. Está bien, propongamos una fecha. Si todos estamos de acuerdo en eso, reitero, ¿por qué seguir retrasándolo? Al final fue muy sensato. Era la primera vez que no iba a estar de acuerdo con el alcalde José Blandón. Sí, señor productor, ya voy, estoy tratando de hablar. Con el alcalde, ¿por qué? Porque sí, se ha pedido y es lo que se quería, pero se quería hace 2 años. No ahora. Cuando se propuso en campaña que iba a ser a los 2 años de gobierno. Porque quizá, o sea, es que una cosa es hacer una constituyente o convocar un cambio como este cuando el presidente inicia su administración, que tiene la aceptación de la Asamblea, del país, de los ciudadanos y demás, al momento en que ya está por salir cuando nadie lo quiere. Entonces, como decía el doctor Pichel, hay dos formas de sacar la muela. Puedes sacarte 4 muelas cualquier día cuando tú quieras o un día antes de casarte. Entonces, antes de casarte no es el mejor momento para sacarte las muelas. ¿Paparazzi? De eso se trata. Ya, ok, señor. Bien, acá. Ajá. Lo que hay en este momento es por qué uno dice cada dos, por qué en este momento no. Porque el ambiente está turbio, está en un ambiente difícil donde claramente hay una guerra entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Aparte de que vamos a estar en un año electoral, que es lo que significa que hay un ambiente de desconfianza. Segundo, el presidente en su propuesta dijo, vamos a trabajar en lo que es una constituyente. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dijo. A los 2 años. Lo dijo. A los 2 años, porque esperaste ahora cuando estás en el peor momento con el órgano legislativo. Ajá. ¿Qué se puede esperar? De que no te aprueben y dicen algunos abogados, cierro esta asamblea, armo una constituyente y me puedo quedar 2 años. No se trata de quién te apruebe, quiénes son los que van a, porque lo que vamos, no perdamos el objetivo. Lo que se va a escoger son los que van a trabajar en la constituyente. No es que se va a hacer la constituyente en las elecciones. La votación o la quinta papeleta lo que busca es que se escojan a las 60 personas que van a trabajar en ese proyecto. Exacto. Entonces, ¿quiénes van a ser esas 60 personas? ¿Cómo van a escoger esas personas? Porque acuérdate, los diputados que tenemos ahora, que mucha gente está insatisfecha con alguna de las entrevistas que vemos como la de hoy. Espérate un segundo, aclárame algo. Diga. Aclárame algo ahí que acabas de decir. Diga. La quinta papeleta es para buscar 60 personas. Es para probar que esas personas trabajen en una reforma constitucional. ¿A dónde? ¿Quién dijo eso? Eso es lo que se busca.
no es la constituyente. Estamos como enredaditos, ¿no? No, yo pienso que es a ver, explíqueme. La quinta papeleta para ver si quiere usted una constituyente. Sí, pero se escogen las personas para trabajar. Sí, pero primero va la constituyente. Entonces, y después por el porcentaje. Si hay una persona que, ejemplo. Esta semana vamos a hablar de constituyente. Hay una persona que se llama Pancho Alemán, ¿no? Ah, Pancho, el diputado. Ajá, mira, allá. Pancho Alemán, la gente siempre sabe que hay que votar por Pancho Alemán y no sabe si tiene que votar porque es representante. No, entonces, es diputado, oye. Espérate, sabe que tiene que votar por Pancho Alemán, el diputado. Ajá. ¿Cómo tú vas a votar por representante? Vota porque a ti te da la gana. Ajá. Y por presidente, vota por ti. Oye, esa es la quinta papeleta, vota porque a ti te da la gana. La gente no sabe si va a votar por representante, por alcalde, pero sí sabe que va a votar por Pancho Alemán. Ahora por una quinta papeleta, por el amor de Dios, hay que explicarle a la gente qué es eso. Exacto. Creo que hay que aclarar un poquito más el tema, pero el punto de todo esto es que quizás no es el momento apropiado para hablar de esto. Creo que eso es a lo que todos han llegado. Y adicional pues, a eso, hay que ver algo, que por los porcentajes de votos que saquen los partidos, así mismo sacarán la cantidad de ¿cómo para dividir dice? La constituyente. Exacto, para los que formarán parte de esa asamblea constituyente. Porque eso no es de que vota por Víctor. Vota por mí. Vota por Víctor Guevara. Y vamos a votar, salimos. No, o sea. Ahí tiene que ir abogados, constitucionalistas, a todo eso. Vamos a hablar esta semana del tema para empaparnos del asunto y para comprender. Dudas. Claro, y hacerlo, porque es más, una de las preguntas esta semana de nuestro programa era si saben lo que es una constituyente. Exacto, y hemos demostrado que no estamos muy empapados, que digamos. Bueno, señores, según ASOPROF, hay educadores nombrados en el programa Panamá Bilingüe que tienen 3 meses sin cobrar. Ah, vamos. Ay, Dios mío. Millones para que la escuela no se ve sin luchar. La Asociación de Profesores protestó este sábado en la vía transísmica, cerrando 2 paños por espacio de unos 20 minutos. El profesor Diógenes Sánchez, secretario general de ASOPROF, señaló que no se están respetando las organizaciones escolares. El Ministerio de Educación pretende atiborrar a los docentes con 28 horas de carga horaria, lo que provocará que se den reajustes en los diferentes centros escolares. ¿Qué? También estamos peleando para que se le pague a todos los educadores que han sido nombrados en el programa Panamá Bilingüe. Llevan 3 meses sin cobrar un solo centavo. Y porque le hemos dado 30 días hábiles al presidente de la República para que cumpla con el tema del 6%. La gente se está comiendo un cable, entonces Varela, déjate de eso, tortuguín. Si el presidente no cumple en un periodo de los 30 días hábiles, los docentes vamos a estar tomando acciones de fuerza para hacer valer el derecho de los estudiantes de una educación digna donde realmente se inviertan recursos para el sistema educativo. Los docentes manifestaron que todavía hay varios colegios a nivel nacional que permanecen paralizados porque están en mal estado. El IPT de Veragua, el caso del colegio del IPOT, el IPT de La Palma, ¿qué? El colegio de Ferdinand de Lesseps, el colegio Yecta Bedunca, un montón de colegios que en este momento no cuentan con una infraestructura adecuada. Y pelear por el 6% es exigir que realmente se cumpla con una educación pública, gratuita y de calidad para los estudiantes del sector público. No quiero dar clase, a no hacer examen. El gremio también indicó que se solidariza con la huelga del Suntrax y su lucha por un aumento salarial. No vamos, pero pronto regresamos. Pero es que donde yo quiero llegar bien, al punto. Bien almorzado. Allá. Ahí. Iba con su buen arroz. En Arraiján, en la Fernández Lecep, todavía no la arreglan. Una que está en Burunga también tampoco la arreglan. Y el profesor nos ha tocado también en este momento de inseguridad hasta los mismos profesores que se ven amenazados. O sea, aquí no hay un problema. Aparte que no les pagan, los amenazan. Qué barbaridad. Esto el sistema educativo está de mal en peor. Está colapsado. Por eso compren el libro de Lucy Molinar para que conozcan. No, ¿ya se pautó? Todo bien. Tú puedes proponer. Si lo leíste ya y te gustó. Pero es que yo no entiendo por qué aquí, ¿cuál es el interés de querer hacer las escuelas públicas más pobres, tanto a nivel de estructura, de tecnología? Esto es algo horrible y no hay... Ay, bro, ya han pasado 3 gobiernos, brother, y me perdona Lucy porque yo la quiero mucho, pero no ha habido manera, brother. A veces lo que menos importa es que salga adelante la educación. ¿Para qué? Más importa es... ¿Para crear más robots? Me pasé ya. Vamos con saludos de redes sociales antes de irnos a la pausa. ¡Que me da rabia! Por eso, Raihan. Azul radiante, hombre. ¿Qué? Desde la décima provincia, bendiciones para todo ese gran equipo de parte de Azul Radiante, que siempre en sintonía.
Estrella, estrella brillante. Hola, mis amores. Mi gente bella, feliz. Inicio semana, gracias. Alegarnos la noche. Sigan así de talentoso. Lo queremos mucho. Maestro y profesor, un solo educador. Vamos, Mojica. Saludos para Juancito. Hasta Santiago, el Veragua. Besos para Laurita. Cuando te conozco, Laurita. Besitos enormes. Gracias por disfrutar del programa. Y bueno, nos vamos a la pausa. Ya regresamos con ¿cuándo, bro? ¿Qué pasó con el DJ? Oye, oye. Ay. Ay, presupuesto para el DJ. Marcó el cero. Marcó el cero el DJ. Señores, ya regresamos. Esto es Mucha Noche. La mía ya me está matando. So, dile a los copiones que tienen a su casa a estudiar otra vez. O a comerse su caramelo. El caramelo. A todas las mujeres le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. A todas las mujeres le gusta el caramelo. Estoy cantando. ¿Cuántos años tenía cuando esa canción? Yo no había nacido. Yo no había nacido. Y me vas a preguntar. Tiempo que tú tienes 25. Listo y atrevido. Yo lo escucho porque es que a mi mamá le gustaba mucho esa música. Ah, qué un clásico. Bueno, qué bueno. ¿Qué estás diciendo a mí qué? Claro, que tienes bastantes años. Sí. Y experiencia, acumulada. Mi amor. Mucha experiencia. Bien. Acuérdense que el programa se acaba. Sí. Señores, estamos esta noche en compañía de Toribio Díaz. Él es pues, miembro y vocero del movimiento Víctimas de la Violencia Vial. Hemos estado hablando durante esta semana mucho de este tema, de los accidentes que se dan, no por situaciones de incidentes, que si voy manejando y perdí el control, no, sino por imprudencia, sobre todo el conductor. Tú tuviste una lamentable experiencia hace unos años, todos los medios de comunicación pues pudimos ser testigos de esa noche o esa madrugada tan terrible y bueno, y como colega, como amigos también de tu hermana Yanis también, pues tratamos de solidarizarnos en ese momento. Ustedes han emprendido una lucha desde ese momento hasta la fecha. ¿Qué creen que ha cambiado? Nada. ¿O qué ha mejorado? Nada. Buenas noches, gracias. Bienvenido. Por la oportunidad. A mucha noche. Si bien es cierto, como ustedes están mencionando, han pasado 12 años. 12 años donde nosotros pasamos lamentablemente la pérdida de nuestros padres. De ahí nosotros, con otros compañeros que han pasado una situación similar, hemos encabezado este movimiento de víctimas de la violencia vial, movimiento que aglutina a cientos de personas a nivel nacional que han tenido una lamentable situación igual que nosotros. Sin embargo, nosotros en los últimos 5 años aproximadamente hemos tratado de hacer este movimiento buscando justicia a los cientos de víctimas que han pasado por esta situación y estamos pintando de esa época hacia acá corazones azul cada mes, dando como hacer un llamado de atención a la ciudadanía del respeto a las normas, del respeto a las líneas que tenemos en las calles, como peatones, como conductores. Claro. Correcto. Sí, porque viene de parte y parte. Sin embargo, hay una situación que se está proliferando en los últimos meses y son los siniestros de tránsito donde están involucrados personas con ingesta de bebidas alcohólicas o otras sustancias en algunos casos. Y a eso no se le puede llamar accidentes. Eso es una persona que sabe que no puede tomar y no puede conducir, no se le puede llamar accidente, ya sea alevosía y premeditación. Entonces nosotros, el movimiento viene trabajando un anteproyecto de ley donde estamos buscando elevar las penas en homicidios culposos con agravantes. Ya tenemos varios casos. ¿Y actualmente cómo está? Mira, el Código Penal actualmente tipifica este delito de 4 a 6 años. Con agravantes. ¿Es doloso? Doloso, homicidio doloso con agravantes. Okay. Es lo que actualmente, pero peor aún, con el sistema penal acusatorio, la persona o el responsable de una situación como esta se puede ir a un arreglo de pena. Sí, porque es mínima la pena, ¿no? Así es, y crea un clima de impunidad. Y es lo que estamos viendo todos los fines de semana reiteradamente. Como no hay certeza del castigo, lamentablemente vemos a víctimas todos los fines de semana y en muchos casos personas que están bajo los efectos del alcohol. Y no creo que nadie lo haga adrede, pero es como, sabes que si atropellas quizás a alguien porque estabas borracho, un buen panameño, no pasa nada. O sea, el tema queda ahí, muere ahí, voy unos días ahí, un trámite y listo, se acabó.
O sea, todo queda y le hago un dolor para la familia muy grande que pierde y que ahorita último se ha hecho como que bien viral en redes sociales, quizás videos o estas fotos que a veces son un poco fuertes de poder, no sé, mira, verlas, el último caso lamentable fue la semana pasada, muy fuerte. Una niña de 4 años pierde a su madre. Y presente. Y exacto, un testigo de 4 años cuando pierde a su madre de esta forma tan traumática. Y vemos entonces quién fue o quién estaba detrás, quién ocasiona esta situación. Una persona que venía según el reporte médico, más de 151 miligramos de alcohol en sangre. Ya ha pasado ciertas horas, imagínate cómo estaba el momento del accidente. Entonces, la primera vez, entiendo. Sí, eso es lo que le ibas a comentar. Resulta que ya tiene antecedentes. Hace 2 años, en el 2016, también en esa área, en Capira, si no más recuerdo, San Carlos, esa área, también chocó frontalmente con una familia donde lo dejó esto muy grave herido. Nunca se hizo responsable. En este momento, ese proyecto de ley, ¿en qué etapa está? O sea, mira, nosotros estamos haciendo varias consultas a varios gremios a nivel nacional. Ahora están trabajando. Lo que queremos es que para la próxima sesión que inicia el 1 de julio, ya presentar la propuesta como tal. Okay. Pero que venga con todos los elementos o insumos de las consultas que hemos hecho con los diversos gremios. En este caso nos está apoyando el Colegio Nacional de Abogados, algunos juristas también que han pasado por situaciones similares. Entonces, no hemos querido hacer tampoco esto como una bandera mediática, claro, pero ya vemos como que las personas y las autoridades y no hay exposición, tampoco, lamentablemente, no lo quieren tomar. Exactamente. Entonces, puede decirlo así, pero a veces esa exposición mediática es la que hace que se le preste más atención. Mira, te doy unos datos. En los últimos 5 años, para no alargarte, según la Contraloría Nacional de la República, en siniestro de tránsito han muerto entre 400 a 450 personas. ¿De cuánto tiempo? ¿Hace cuánto? En los últimos 5 años. El promedio de víctimas está entre 400 a 450. Aquí hubo una época en donde se decía... yo no puedo recordar en este momento si vi alguna estadística o algún informe oficial, pero que habían disminuido de alguna manera los accidentes de tránsito en fines de semana. No sé si los retenes surtían algún efecto. ¿Qué no, va a pasar? Te puedo explicar. El año pasado, el 2017, los siniestros de tránsito disminuyeron levemente, pero se dio una disminución. Sin embargo, la tendencia de más accidentes se dan los fines de semana. Sí, la gente bebe más. La bebe más, las personas no toman precauciones. Te doy un ejemplo, un alto índice de accidente de tránsito donde el peatón es responsable. La carretera que pasas después de la entrada del valle. Sí. Okay. Poca iluminación, las personas no hay aceras y siempre hay siniestros de tránsito de atropellos. Sí. El señor Cash tiene una consulta. A veces la gente dice, no hombre, que el tránsito da rabia porque a altas horas de la madrugada hay un retén y tú quieres llegar a tu casa. A veces la gente no tiene el alcance que tiene esto, que es muy importante porque ellos evitan. La persona que va en fuego, más adelante se puede accidentar. Entonces, hey, yo salgo y me meto mi rumba, pero yo digo a mi señora, hey, ¿sabes qué? Maneja tú, porque tú no tomaste. No es consciente. Y ya, sí. Exactamente. O llevamos un chofer designado para ese momento. Pero la gente no toma conciencia, hey, ya cuando tú te tomas 2 tragos, 3 tragos, ya tú no eres igual, no tienes claro el mismo reflejo. Yo quería añadir algo a lo que dice Cash también. Es que yo no veo, por ejemplo, cuando vamos para Raiján, y no sé si el señor Toribio, que de repente saldrá en un momento en la noche, yo no veo presencia de la policía de tránsito en las noches, ni lo de los camisas celestes, ni ningún tipo. Nosotros los jueves, y ahí está mi compadre Adrián, que nosotros nos vamos para Raiján, pasa un man en una moto y allá va. Pero ¿sabes qué? Y no hay más. La gente de la TT nada más trabaja hasta las 6 de la tarde. Y no he visto presencia de la noche de hagan la policía. Hagan dos horarios, brother. Pero, ey, en la noche tú ves esos motos Honda, Jaramillo. Sí. Van a hermano, van a 140. Malazo. Y a Dios, párate. Y otra cosa. Y la que va a agarrarte de atrás hasta que va así, ¿ves? Así, ¿ves? Otra cosa que he notado que mencionaba Cash ahorita del tema de los retenes. Hay mucha práctica o se estila ahora mucho que los retenes sean sobre todo en barriadas, en entradas de barriadas, pero no siempre ocurre, o sea, ya, bueno, puede que la persona vaya llegando o vaya saliendo también de alguna barriada,
pero en las vías principales antes se estilaba mucho. Yo no salgo ya como salía cuando estaba más joven, pero por lo menos en calle 50, en donde te encontrabas con los cuatro paños eso y no tenías para dónde coger, había un retén todo el tiempo, cuando habían discotecas en Plaza New York y, sí, y en calle 50. Exactamente. Eso lo mantienen en donde está el edificio del Tornillo. Ah, está ahí sí, todavía. Hay bueno. Noches algunas. Okay. Que hacen como retén en esa parte. Me parece importante, a veces la gente se fastidia, bien lo decía Cash, cuando llegas a un retén y uno está apurado a llegar, pero yo creo que es ese punto en el que te llaman la atención porque probablemente estabas tomando, quizás son 2-3 tragos que ya marcas tu porcentaje y ya te pueden llevar, ya te pueden detener. De la persona, pero ya depende también de la condición de la persona. Yo creo que más que todo es un llamado a la gente que sea consciente a la hora de estar. Yo creo que aquí el llamado es a todos los ciudadanos, o sea, sea peatones, conductores. Y más lo que sea, es como dice Cash, no es que ahora vamos a emitir una campaña contra las personas que no beban, o sea, claro. Es el tema responsabilidad. Sí. Si tú sabes que te gustas tus tragos, te gusta tomarte unas copitas y más, no hay problema, hazlo. Ahí tienes varios sistemas de movilización. Es por tu propia seguridad incluso. El conductor designado. O sea, pero para hacer un llamado. Plataformas. Para atender un poco lo que comentó Cash con el tema de los retenes, uh-huh. Si bien es cierto, hay una realidad, pero tampoco podemos tener que en cada esquina vamos a tener un policía para que nos cuide cuando la responsabilidad primaria es de nosotros. O sea, sí, porque si, en el mejor de los casos, te accidentas tú y bueno, digo, lo digo así porque te mueres tú nada más, pero en el peor de los casos, llenas de luto familias que no tienen nada que ver con tu rumbo, ni con tu imprudencia. Y no tanto la familia que queda como víctima, uh-huh. Tu propia familia sí. Queda afectada también. Así es. Entonces yo creo que parte del anteproyecto que estamos nosotros presentando primero Dios ahora en julio, es también que se motive una cultura de educación y seguridad vial responsable, con programas de capacitación, programas de inducción en las escuelas, con los jóvenes. Otro dato interesante, el mayor porcentaje de muertes está entre los jóvenes. Y si lo vemos, lo segregamos por género, son los hombres que más mueren en accidentes de tránsito. Edad entre 19 a 25 años. Perdiendo una juventud productiva. Sí. Entonces, estamos perdiendo una vida por delante, por una noche. Entonces, no una noche, a veces, aquí hay todo un tema. Hay que afianzar, hay que fortalecer los espacios. Incluso cuando vas a adquirir tu licencia por primera vez, esos programas hay que reforzarlos. Exactamente. O sea, no es un tema que va. Es un mero trámite. Actualmente es un mero trámite, pero bueno, el tiempo, sabes, Toribio, en televisión es nuestro principal enemigo en el momento que se está poniendo mejor la conversación. Vamos a estar pendientes en julio, seguramente vamos a estar hablando. Sí, ahí vamos a estar llamándolo. Yo sí quiero hacer un, antes ya de finalizar, quiero mandarle un saludo a mi hija de 8 años, Victoria Isabel, que tiene, hoy es su cumpleaños. Ah, felicidades, cumpleaños. Hombre. Cumpleaños, feliz y cumpleaños. Que aquí, papito, te mando un beso y ahora creo que te veo más tarde. Claro que sí. Y llévala al cine, no seas duro, cariño. Un regalo, algo. Gracias, Toribio. Oye, hay que aprovechar para mandar saludo y feliz día de las madres a todas las madres de distintas nacionalidades que están en nuestro país, en especial pues a mi suegra y a mi esposa que están en sintonía, un beso enorme, te amo, y a todas las mamás. Oye, ahora llega Toribio a la casa y que, papi, me regalo. ¿Qué? Oye, te mandé saludo en la televisión. Oye, ya me hice tu regalo. Yo estaba en la televisión, ¿qué te pasa? Todo el mundo me vio que yo te mandé saludo. Gracias por acompañarnos el día de hoy, ya que estaba hablando el señor Cash, tenemos Toribio, viene la política. Encuesta, vamos a ver. ¡Venga! ¡Viene! ¡Venga, cachete caca! ¡Qué tristeza! ¿Te piensas que estoy relajo? La gente siempre me para. Cash, venga acá. Mira qué está pasando. ¿Qué es lo que va a pasar con las elecciones? ¿Desde qué tú me estás hablando, oye? Oye, los políticos que han perdido la credibilidad. La gente no está creyendo. Pero como siempre, lo invito. Arroba DJ Cash PMA. Vamos a ver qué responde la gente. ¡Venga, sí! Buena camisa. Eso sí. Buena camisa. Eso sí. Hay control. Hay control. Hay camisa. Hombre. Hay cuidado. Hombre. Allá va. Ave María. Ajo. Oye, Eduardo. Venga, ¿qué piensa usted que los políticos han perdido la credibilidad, la confianza del pueblo? Bueno, realmente toda la vida hemos estado engañados. ¿Qué? Político, esto no va a cambiar. Esto es quítate tú para ponerme yo. La canción esa. Quítate tú para ponerme yo. Demasiadas promesas y pocas acciones, la verdad. ¿Qué estás haciendo, oso? Oh, nada. Siempre dicen mentira, pues. No hacen nada a beneficio de los que votan por ello. ¡Qué mal!
periodo de un gobierno, otro le toca al otro y así es como que es, se unen bajo cuerda porque todo lo que ha pasado, esto funciona de esta manera. Que busquen a Dios y que sean lo más honrados posible. En vez de decirle a los políticos, bueno, que mejoren, prefiero que busquen a Dios. ¿Qué? Roban mucho y no ayudan al pueblo. No cumple la juventud. Vino tesoro. Prometen y prometen, a la hora de la hora le echan el muerto a otro. Exactamente, eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que viene bajando también. Así mismo, y eso ya uno vive con miedo, ya no sabes ni quién confía realmente. Tantas promesas falsas. ¿Qué tal que así ya pronto me van a traer mi pelota cuadrada? ¿Sí? Ahora, a la hora de las decisiones, cuando salen, se olvida la gente. ¿Cómo no? Si eso es viejo y nosotros tenemos la culpa por elegir a los mismos. A la misma tropa de siempre, la sí, misma gente siempre. Ya lo sabemos, pero muchos lo hacen por compromiso que les dan cosas. Ajá. Pero yo creo que en esta vuelta ya no eso no va a suceder. ¿Vienen nuevas caras entonces? ¿Qué? Pienso que sí. Ya paparazzi, hemos puesto arriba. Por mentiroso. ¿Qué? Por eso mismo nadie les cree, por mentirosos. No hacen nada para probar lo contrario. Ya los votos llegan a la casa a pedir y a prometer y cuando llegan a donde tienen que llegar... Le echan la culpa a otro. Sí, no, se le quería, pero lo que este no me dio chance. Sí. Ese es el problema. Estamos enredados entonces. Vamos a darle... Prometen y no cumplen. ¿Ustedes van a prometer que van a ganar o qué? Claro. ¿Y aquí andan? ¿Qué es lo que andan? Es una limpiada. Están representando a... Chiriquí y Darién. Aquí ellos son de Chiriquí y nosotros Darién. Y aquí nos encontramos a Tito Fue Grande. ¿Estamos para de mucha noche? Para mucha noche. Que siempre los escucho todos los días. Eso, y los veo. Eso. Ya la vi. Ahora. Creo que lo hace por radio, porque él no escucha. Él disfruta del programa y eso es bueno. A veces. Está durmiendo. No, sí, está así, ¿ves? Ah, bueno, señores, mucha noche, está claro. Así. Claro. Tito, están hablando de ti. Pase, bueno, echa mucho paparazzi, carajo. Hombre, gente. Pásate por la oficina, paparazzi. No, estos días ya. Oye, Tito, espérate que estoy en una reunión. Oye. Yo te llamo después. Chacho. Nunca fue, ¿verdad? Chévere, no me había dado cuenta de la exposición de croissant que tienen ahí atrás. ¿A dónde? Y... Hágale una toma de lo que sea, por favor, para eso. Señor director. ¡Excelente! Eso fue porque alguien por ahí, ajá, el productor nos invitó a su boy, pero dice que ya no hay canje. Ah. ¡Ajo! Así que como no hay canje, nomás... Coge tu croissant y di que te fue bien. Que no era... No, era ese. Ah, para okay. Si no, tú te... No, yo en Arraiján, yo voy a la... Ah, tú vas a la... En la de Westland, yo... Ah, bueno. Ok, gracias. Pues luego de algo esto, es algo nos tocó. A ver, dicen por ahí que esta semana sí le dieron viático a Marquito. Dicen. Vamos a ver dónde está ese por ahí. A ver en qué punto. El yo mundo. Que quería comer sushi. No me hagan caso, estoy practicando acá. Chuleta, al fin me mandan por acá lejos a paisajes, cosas bonitas. Hermano Marquito Viajero Domingo, mucha noche. Estamos en Ucrania. Adrián, deja la envidia. Adopta. Yo dije, ven acá, ¿por qué no habrán mandado a Felipín en esta vuelta? Bien. Total. Veníamos para un lugar muy yeye, brother. Ah. ¡Ajo! ¿Qué iban a pensar? Pero un camarógrafo que fuera más... Este serrucho. Oye, ¿me escuchan bien después de todo allá en Panamá? ¡Listo, mi amor! Alto bien, y claro, saludos allá a Ricardón, saludos a esta bella florecita, tercer piso, Nilka, todos allá en Panamá. Eso, gracias. Un abrazo desde Ucrania, Marquito. Viajero paparrurro en vivo, pero no lo voy a hacer esperar mucho ni tampoco sí, quiero demorar porque todo el mundo está durmiendo. Si ustedes vieran lo que hay por acá. Nadie sale. No sale ni. Trata de que no se meta nadie, compadre, que estamos grabando. Estamos igual en vivo. Que acá, acá es eso, policía en Ucrania. Bueno, vamos a contarle de una vez a ustedes esta señora. ¿Qué? ¿Cuál es la pijama de hoy que tiene puesto esa bata tú? Esa bata es como de una chaparrita. No me digas que es tuya, Nilka. Ya, sin molestarse. Oye, o les digo, muchachones, paparrurritos. Oye, por lo visto el gobierno andan en corre, paparrurritos.
Pero trata de que el corring sea algo más humorístico, ¿no? San Corre. Bueno, andan en corre-corre ahora que les dijeron que en menos de 3 semanas. ¿Qué? En menos de 3 semanas tienen a Martinelli en Panamá. ¿Qué pasó? Ñañara. Bueno, me comentan. ¿Pero qué te comentan? ¿Qué te comentan? Gracias, Cash. Que le pelen el ojo. Ah, que le pelen, ok. Qué bueno. Qué bueno. Porque como siempre la respuesta del gobierno será... ¿Qué? Meter más gorilas del Consejo de... You better know. Del Consejo de Seguridad en el Ministerio Público. Tengan mucho cuidado, ¿ah? Ya basta, bro. Ya no les queda casi nada de tiempo, brother. Porque aquí en adelante ahora todo es corre-corre como este corre-corre que va aquí, ¿ves? Te digo que esta vecina al frente que fue a buscar azúcar. Culas así grandotas. Fatal. ¿Cómo la dejas pasar tú también? Pendejito. No puede pasar nadie, pero no importa, no te... Don't worry. No me entendió. Pero bueno, seguimos acá. Y es que la casa... la cosa política, el tema político está tan candela, brother. ¡Woo! Esa es candela, qué bueno, ¿ah? Que ya hasta regaron el fin de semana. Que Yanivel Ábrego sabía... Ahí está Yanivel. Se había reunido o hablado con el mismo Martinelli. Ya empiezan de una vez, tú sabes, ¿no? Oye. Mira, a buscar sal ahora. Oye. A vecina a buscar sal sexy. Oh, yeah, yeah, yeah. De Ucrania, paparurro. Yo aquí me quedo. Saludos allá a nuestra jefa. Una semana más acá. Mentira. Simbiático. Oye, Adriancito, simbiático. Yo le tiro un poco de música a esta gente y yo le voy a poner que ellos me paguen a mí. Pero bueno, seguimos. Oye, cuentos buenos. Oye, bien bueno. Mírame eso. Bien bueno. Qué bueno ese cuento, ¿ah? Oye, mujer, contrólate. Ese soy yo, sí. Rico todo. ¿Tú puedes creer? Tampoco es que soy fácil. Mentira. Adrián, que se quede quieta, oye. Te pasa. Contrólate. Pero de cuentos buenos, en la reunión de las fuerzas vivas de Bocas, oye, la gente le sacó a colación para ver... ¿Eso qué es? ¡Ah! Colación. A colación. Ese es un colador. Estamos en vivo. No puedo explotar. Le sacó a colación... para ver qué había pasado con el acueducto de Isla Colón y con la vía costera también. Y la respuesta, ¿cuál usted cree que fue? ¿Qué? ¿Cuál? Que le pregunten al gato. ¿Cómo hace gato? Buena foto. Gato, Tony. Ah, no, hombre, ya va. Mira, fue a buscar, ahora va para la discoteca. Sí. Está cuadrando todo, está cuadrando todo, dice. Adrián, cógelo junto. Mamita. Vaya. Ey, respeta, respeta. Sin vaya. Tocar, sin tocar, Marquito. Tiene bastante trabajo, sí, Juana. Sí, pollo. Oye, me escuchen acá. Les seguimos acá desde Ucrania, brother. Tengo que repetirlo unas que dos, que tres, que cuatro veces. Desde Ucrania. Miren, envidiosos. Oye, desde el Bajo Mundo me comentan. ¿Pero qué te comentan? ¿Qué comentan? Desde el Bajo Mundo. Ah, ese es un bajo. ¡Wow! Bueno, seguimos. Oye, que ahora que cerraron el Veneto, las chicas de allá del Veneto, oye, no eran tan así tampoco, ¿ah? Se mudaron a un lugar por los lados del... por los lados del Marriott. Que dicen que cuando la policía e inmigración hacen ronda, hermano, tienen prohibido llegar ahí. Porque el dueño es uña y mugre del mandamás. Oye, yo les tengo un buen lugar para que vayan a... tranquilo. Vamos a dejarlo hasta ahí.
y les digo, espérate un momento porque vienen dos. Adrián, mírame esto. Mira. Oh, yeah. Frente, baby. ¿No? Oh, yeah. Bueno, loco. Ucrania. Oiga, señor camarógrafo, usted no puede mirar. Usted está trabajando. Ah, ¿está loco? Sí, sí, esclavo. Marquito Guerrero desde Ucrania. Ay, ya, desde Ucrania. Hermano. Para Panamá, muchas noches. Domingo, paparrurro. Come in, baby. Ahí hay un carro ahí al final, ¿ves? Come here, no, come in. Ay, bueno, ahí está Marquito. Mañana estará, pues, sano y salvo. Yo no sé cuántas horas de vuelo son de Ucrania hasta acá, pero bueno. Pero que no regrese, que se queda allá. 14 horas, dice. Que se queda allá, oye. Prepare la posadera. Pero bueno, señores, domingo es hoy. No. Y es momento de llamar a la encargada de resolver sus problemas, pero además es la reina de este programa. Nuestra querida Nilka Deni. Ahí está. Lolo, mi hermano. Ahí está. Ahí está. Hotel de Maguer. Ponme la mano aquí. Vaya de Yoki. Arriba. El orgullo de San Miguel. Ya nacida. Ahí está lo más grande que ha dado San Miguel. DJ Nevera, DJ Nevera. Ah, sí, sí, DJ Nevera. Saludos para Nico Lagarri con toda sintonía. ¿Cómo dice? A Gran Capulina, a toda la banda por allá. A Cholo V, a toda la tropa, el bloque. Espérate, Nilka, espérate. Precisamente, vamos a Catalina, hay que arreglar algo. Oye, saludos a mi hermano Lolo Monterrey. ¿Dónde quedó el micrófono? Ya no lo puso bien, entonces. Oye, ahora que va a empezar ahí la comidita que va. Espérate, quiero enviarle saludos a la señora Densa de Gómez y el profesor Oscar Gómez. Los padres de nuestro gran amigo Osito. ¡Osito! ¡Saludos! ¡Saludos al gran Osito! Oye. Gran amigo. Oye, besitos Osito. Para Osito. Cash, espero que te haya gustado la foto que te mandé con mucho amor y cariño, mi amor. Ah, sí, sí. Pero ella está chiquitita, ¿no? Ajá. Aquí, vamos Catalina. A vamos a vender perrito. Bueno, bueno, señores. Ya solucionamos con Nilka. Como ustedes saben, los domingos es la oportunidad de escuchar sus denuncias, de saber en dónde usted vive o por dónde transita todos los días, qué pasa. Si hay una alcantarilla sin tapa, si hay agua botándose, si las calles están en mal estado, las tuberías rotas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que conversar con Nilka porque ella salió del área capitalina este fin de semana, ¿verdad, Nilka? Estuviste por la costa atlántica. Fui en Colón, rico, todos los querías ir para Colón hace rato. ¿Lo qué? Los cangrejos que me trae Colón. Oh. Uy, Dios mío, pero dolor también estar en Colón ahora mismo. ¿Qué viste en Colón? Dime tú, porque yo tengo mucho tiempo que no entro al casco de Colón. Bueno, yo estaba en calle 7. Ajá. Da dolor. Sí. Da dolor. Curundú se veía mejor que allá en Colón. ¿De verdad? Sí, en Curundú se veía mejor. Tú hubieras visto eso allá, hermano. Estaba las casas así de lado. Lista para irse, ya tú sabes. ¿No? Más, Y oye, entonces, encima de eso, las aguas esas asquerosas, porque Dios mío, allá está zapito en esas aguas. No puede ser. La calle, ahí mismito, tú en una sola calle esta vez. Me dio qué dolor. La cantidad de problemas que tú quieras están en la misma calle. Yo fui el viernes también a Colón y es una odisea por lo menos entrar a la ciudad. Ahora que hicieron como la mini cinta costera de Colón en esa área para entrar en la calle 16, ampliaron los carriles, pero igual cuando entras al casco de la ciudad siguen siendo los mismos dos, con un problema entre los buses que para que se orillen bien. Entonces las calles están en súper mal estado. Horrible, y las pocas que mami. Están funcionando bien, obviamente crean mucho más tranque porque la gente decide utilizar esa. Digo, Colón solamente tiene dos salidas. En una sola calle está zona libre, no se puede. En una sola calle hay derrumbe con terremoto. Dios mío. La gente en Colón quieren apretarle el pecueco de Cheleco. Digo, no solamente a él, pero no, por no decir muchos lo demás. Problemas que, no, que por no están decir lo ahorita demás. Pues en Colón, que no es de ahora, que es de hace mucho rato, pero creo que con esta renovación urbana vamos ha quedado a ver qué pasa. Más horrible, todavía. Y horrible. Se ha visto el Colón que no teníamos antes. Colón, pero bueno. Colón ahora mismo está feo, y las calles horribles, y las casas que quedan ahí, no sé por qué, cuándo es que la van a tumbar y le dan una buena vivienda a la gente. Está horrible, lo siento. Yo veo allá como están como entonando un ritmo. Sí, están sí, como sí. Para recordar la línea, por supuesto, al ritmo del señor Cash.
Yo, calentando a la gente llegó. El grande que están esperando. No tenemos DJ, no tenemos DJ. No tenemos, pero recuerda que tiene que marcar. Recuerda que tiene que marcar. Mueve, 360819. Y mira la vista, que rica se mueve. Que si se mueve. Y depende de la operación. No let the panorino come out of the training and the plate in the down. 360781910. También el 09, también el 09. Casi te mueve. Ya usted sabe la línea. Ahí está reiterada la línea para que usted se comunique con nosotros esta noche y nos diga qué necesita que se resuelva. Mientras llega la llamada. ¡El inoperante! Ya llegó la llamada. Ya tenemos la llamada. Buenas noches. Venga. Llamada, ¿qué se debe? ¿Cuál es su denuncia? ¿De dónde nos habla? Señora Mirka. Ah, ¿o? Sí. Poniendo una denuncia. Venga. Aquí en El Chorrillo. De agua sucia en calle 25 al final. Ah, aquí mismo al final, donde está el NIDE. Sí. Por favor, se lo pido en el nombre de Jesús para que vengan lo más pronto. A Milka, por favor. Claro. Milka, ya sabe, anota ahí. Vamos a hacer la anotación ahí para que Milka. Por favor. Una semana. Algo que me sale inoperante el Bob que tenemos allá en Orrán, a Rayhan. Ajá. @Rayhan. Inoperante. @soyinoperante. Quiere ser representante en el Chorrillo. Allá en Los Ocueños. Hey, brother, eso no puede pasar. Si allá está la familia, allá hay una concentración política de huecos. Exactamente, allá en Los Ocueños. Desde el inicio, cuando entras por Nuevo Chorrillo, hasta cuando sale ya la carretera principal. Espérate, la pregunta de la siguiente va para así. Ajá. Cuando esa persona se levanta, yo soy. Pero ¿cómo se llama él? Rigoberto, ¿no? Yo no me acuerdo ni cómo. El inoperante. El inoperante está durmiendo. Ajá. El incomparable. ¡Ay! Oye, no, el lunes. ¡Ay, no tengo que. Hoy voy a ver qué hay! ¡Claro que hay! No, ese es peor. Espérate. Llega así, ¿eh? Va a te caer. Eso es lo que te pasa a ti. A veces. El man dice que hay que arreglar esta calle. No hay materiales. Hablamos pues, ahora. Y se acuesta a dormir. Ponte Netflix ahí para que. Qué bárbaro. Cuesta dormir. Brother, está la calle de Los Ocueños allá en Argel. Eso es horrible. Qué bárbaro. Inoperante, nada más te falta. Vamos a comer sushi. Yo voy a invitarlo a comer sushi para ver si pasa algo. Buenas noches. Siguiente llamada. ¿De dónde nos habla y su denuncia? Buenas noches. Adelante. Le hablo acá de San Miguelito. Mire, es increíble. Hoy yo estuve en el centro de salud de Torreo Carte. Llevando a mi niño que está un poquito enfermito. Pero qué lamentable con tantos millones y planillas que los detenidos lo llevan todo esposado, encadenado. Y los niños tienen que ver esa clase de espectáculo. ¿Dónde quedan esos millones? Cuando cada cuartel central debe tener un dispensario con doctores que atiendan a esa persona como estar, o sea, eso debe de acabar. Eso es lamentable de esa clase. Muchas gracias, esta es mi denuncia. Gracias a usted. Gracias. El sistema penitenciario que saludos al animador número uno que tiene el PRD en estos momentos. El Chino Zucari. Hombre, Chino Zucari. Chino Zucari mandó saludos a todos para que le mandaran saludos. Qué bárbaro. Toma, Chino, un abrazo. Saludos. Chino, ¿hasta cuándo esta lucha hoy? En esa denuncia ahí, como dije hace un momento, Ministerio de Gobierno o el sistema penitenciario. Bueno. Hay que ver cómo se organiza. Vamos a hacer una investigación de todos los hospitales para ver en el 2019, el próximo año. Ay, no me hablen de cuando él va para adelante. Señor, ¿ve usted por dónde va a aparecer aquí? Le falta arreglar esto, papá. Vamos. Allá en Arreján, en Nuevo Emperador, todavía está esperando el centro de salud y el seguro y el ministro de salud se tiran las pelotas. Para ver quién lo hace. Qué bárbaro, bro. Este país es de cómico, decíamos. Uno así. ¡Qué congolandia! Por favor, y nadie dice nada. ¿Qué está haciendo la gente chateando? Bien. ¿Tenemos otra llamada? Me da rabia. ¿Estás enojado? No, me da rabia. No, de verdad que sí. No, oye, me puse rapidito a entrar en la cuenta del mob en Twitter. Ajá. Ya, papá, Ojiano. Ajá. Y todo lo que le da retweet son a cosas que no tienen que ver con su ministerio. Ah, exacto. Bueno. Ella se pone a hablar del Festival de las Reinas. Tenemos. Muy bien. Vamos con la siguiente llamada. Buenas noches. Su denuncia, ¿de dónde nos habla? Mi denuncia es acá en Pedregal, Rana de Oro. Oiga. Mire, tenemos un problema ahí que tiene como 2 meses está en eso, una tubería rota de agua, te viera que ahí no corre el agua está empozada, que ahora hay mosquitos y hasta sapos se están metiendo ahí, y hemos hecho
la denuncia varias veces en el 311 y ni siquiera han venido a ver qué es lo que está pasando ahí. Gracias. Eso es una laguna de agua negra. Es en Rana de Oro. Rana de Oro. Cerca de la... ¿Cómo se llama? El sitio se llama... ¿Qué? ¿Lugato? Los Pinos número 2. Ah, Los Pinos, sí. Ya sé cuál es esa calle. Oye, hay una información de último momento, Jaramillo, tú que manejas como periodista, dice partido... No, que yo me asomo al celular y me estoy... ¿Qué te digo? ¿Importante? Sí, dice, Partido Popular decide no realizar elecciones primarias. No se ponen de acuerdo. Y aquí acabo de ver. O sea, que no se ponen de acuerdo, dice. ¿Por qué te estás riendo, paparazzi? Dice que el directorio nacional del partido decidió el día de hoy no realizar elecciones primarias para elegir los diferentes cargos de elección popular, por lo que la Estrella Verde negociará internamente y en futuras alianzas los candidatos que presentarán como oferta electoral en la general del 19. Eso fue en Santiago. Sí. Qué barbaridad. Que no hay gente. Vamos con la siguiente llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos hablas? ¿Aló? Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Panamá Viejo. Ajá, ¿qué dice la gente? Le hacemos una invitación exclusiva a la jovencita que siempre anda por los barrios. Anilka. Anilka. Anilka, claro. Tenemos buenos lagares en Puente del Rey. ¿Puente del Rey? ¿Qué fue en Puente del Rey? Que tiene buenos lagartos, dice que no hace bien, Panamá. Ah, okay, ahí está. Lagartos en Puente del Rey. Dijo que yo pasé hace poco, estaba lloviendo y se estaba desbordando. Justamente ahí, Puente del Rey, es la entrada de Panamá Viejo. Ah, ok. Eso es cuando vienes de acá, de Chanis, y ya entras de una vez a Panamá Viejo. Se estaba inundando, señores. Eso estaba... Imagínate, si hay cocodrilo, van a llegar a cocodrilo a la calle. Oye, si ya se inundó Parita. Imagínate. Parita. ¿Cuándo se había inundado Parita? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Terrible. ¿Cómo puede pasar? Pero bueno. Y ustedes a tener precaución en sus casas. Hoy en La Pesa, en Chorrera, también. Tenemos la siguiente denuncia. Buenas noches, ¿dónde nos habla? Buenas, Jaramillo. Bienvenido. Muy buenas noches, mi Jaramillo. Le escuchamos. Fíjense, mi opinión es también sobre el gobierno. Hay mucha gente que está llorando en su hogar y que aquí no se puede. Usted no vio lo que usted antes salía, pero ahora le da miedo salir. A todo el mundo le da miedo salir. Por favor, que ponga la ley en Marco Robles, porque si no esto va a seguir... Yo, muchas gracias. Gracias a usted. Mira, se acordó de Marco Robles. La historia de Marco Robles es... Marco Rifle. Correcto. Porque el Marañón, en ese tiempo, como San Panamá era chico, estaba la maleantería en su máximo. Dijo Marco Robles, maleante visto, valiante muerto. Y se acabó la delincuencia en el Marañón. Funcionó en su momento. Pero en estos tiempos, sale los derechos humanos y que, ay, pobrecito, y meten preso al que... Digo, ciertamente no está matando a la gente por ahí, porque ¿en qué se convertiría esta ciudad? Pero debe existir certeza del castigo. Es la frustración. Oye, pero hay una película que se llama La Purga, y son 12 horas, y tú agarras a quien tú quieras, y sí, ha funcionado. Pero como yo conozco al ser humano, la gente va a querer darle al que le cae mal y no al que hace daño. Al que hace daño vivo... No sé. Podemos llevar al inoperante del MOP a hacer el experimento, ¿no? A ver qué pasa. No, pero en esa película los de alto poder adquisitivo pagaban, pero era por ellos asesinar a la gente. En la película de La Purga. Deberían verla, es verdad. En un universo paralelo. Tenemos la siguiente llamada. Buenas noches, su denuncia, ¿de dónde nos habla? Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenas. Le hablo de Arraiján. Saludos. Bienvenido. Saludos a Arraiján. Aló. Cuéntenos. Te escuchamos. Ah, bueno, nosotros queremos otro gobierno, el que estaba, Martinelli, ese es el mejor. Bien, este Camacho. No sirve para nada. Te sirvieron mi clase, Camacho, también invitando voces. Gracias. Pero mira, es el sentir de la gente, hermano. Y tú te vas a los gimnasios, Cash, tú te vas a los negocios, la gente dice, esto está mal. Yo no había visto los locales, tú ves los edificios, aprendí que se alquila. Yo este fin de semana compartí un tuit porque don Juan Carlos Tapia hizo un comentario con algo de la venganza, de cómo se ha administrado durante estos 4 años que ya van,
con venganza, sí. Venganza en general. No hablemos solamente de quien está al frente del país administrando. Hay mucha gente que estaba llena de resentimientos y aprovechó el puesto y la posición que logró obtener para revanchismos. Sí. Y eso lo hemos visto. Eso no es algo que me contaron, que yo estoy inventando, ni mucho menos. A veces uno por la profesión, por ejemplo, como la que yo tengo, uno tiene que cuidar un poquito las cosas que uno dice cuando va a compartir su criterio. Pero en este país ya llegó el momento de que todo el mundo empiece a decir lo que siente, con respeto, obviamente. Claro. Y yo considero, sinceramente, y lo aprovecho para decir en este espacio, ya lo compartí en las redes sociales, independientemente de que a la gente le guste o no lo que yo comento, al que no le gusta que me deje de seguir, porque yo no vivo de seguidores. Lo que sí debo decir es que aquí no solamente la venganza es lo que ha prevalecido, la incompetencia es una cosa que se ha vuelto dramática en este país, porque tienes dos cosas lamentables, resentimiento y venganza e incompetencia en los cargos, como que no había más nadie que ocupara los cargos, iba pasando, oye, ¿tú quieres un cargo aquí? Ven, siéntate ahí. Eso es lo que parece que pasó. O gente que trabaja cada uno por su lado y ni siquiera se sientan a coordinar un trabajo que necesariamente tienen que administrar por lo menos 5 personas juntas. En conjunto. Eso no ha pasado. Qué barbaridad. Bueno, pero te vamos a dar canje, no te preocupes. Toma. Yo espero. Te van a dar canje. A ver, no tenemos más llamadas. Te vamos a dar canje, dice. Tenemos ya más llamadas a esta hora. No, pero... 366. Ahí viene la otra. Ahí está. A ver, buenas noches. Su denuncia, ¿de dónde nos habla? Buenas noches. Buenas. Saludos, le hablo de Villa Gabriela. Saludos. Allá arriba en la Roosevelt. Sí. ¿Verdad? Granillo, eso es una oscuridad tremenda. No sé si ENSA, como te digo, cortó la luz por algo del metro, que pero esa es una oscuridad tremenda cuando uno viene en la noche. Y es un área peligrosa. Horrible, horrible. ¿Ves? Así que no sé en saber cómo resuelve eso. Eso queda por Villa Guadalupe, ¿no? Sí, ahí en la rotonda donde está la Roosevelt. La antigua Roosevelt, sí. Ajá, la antigua Roosevelt, exacto. Eso está horrible en la noche, una oscuridad tremenda. ¿Ves? Sí. Y es, hasta que da es miedo porque... Sí, es toda la entrada. Ah, exactamente. ¿Qué tiempo gracias. Tiene eso? Gracias. ¿Qué tiempo eso tiene? Ya tiene hace rato de estar así. ¿Rato, y ahora cuánto, con el problema de del Suntrack, menos que trabajan, así que peor es la oscuridad. Sí, se ha detenido todos los, por lo menos están esas, ella manifiesta que puede ser por los trabajos del metro, cuando hay funcionamiento de trabajo del metro, prenden estas lucesotas, candilan. Exactamente, que de alguna manera tratan de dar visibilidad diaria, o sea, de luz del día, obviamente no lo es, pero por lo menos eso ayuda. Pero si no están trabajando... Yo lo que quería decir algo, no con este tema, pero sí de la oscuridad. Ayer venía de Colón, el área que conecta la autopista con el Corredor Norte. Ahora incluyeron como un pequeño puesto de policía que me parece muy bueno porque en esta área del Corredor Norte se estaban dando muchos robos, te tiran piedras, uno se detiene como a ver y te roban. Sin embargo, me parece importante que le presten atención a la luminaria. Señores, ahí no hay luz. Aparte de ello, tienen unos señores huecos. Hay unas partes que están parchadas en la calle y otras que no. Entonces, tampoco tiene las líneas para dividir una calle de la otra. Si van a hacer el trabajo, háganlo completo. Por parte de la policía, que dé su ronda de vez en cuando en esa área del corredor porque es sumamente oscura. Y también, si uno está pagando para utilizarlo, por lo menos darle el mantenimiento necesario de que tenga buena iluminación, porque en el área de la autopista en Colón sí la tiene, pero ya cuando llegas a este tramo es un problema del corredor peligroso. Norte. Es un problema del tiene corredor muchos norte. Tramos que no tiene muchos años en esto. Así que si van a seguir cobrando en sus casetas, que baratas no son, por lo menos que la mantengan. Mira, hay un punto importante. Importante hablando del asunto de la iluminación. Si tú al pueblo, porque aquí el partido para mí este es uno de los que dice, y lo digo públicamente con esta responsabilidad, ellos siempre dicen, el pobre nunca va a ser pobre. Ellos, sí, está bien, pero cuando hay una señora que trabaja en un hotel que tiene un horario de 2, 3 de la mañana y ella sale con ese dolor de cabeza que donde ella vive no hay luminaria, con esa inseguridad, esa incertidumbre que si le van a robar, por noveno el gobierno tiene que ponerle su iluminaria y ser responsable. Pero es que no es el gobierno. Eso es lo mínimo. Es lo mínimo. Es la empresa, ENSA. Bueno, ¿y el gobierno qué va a hacer? Sí, pero como dice Cash, el gobierno tiene que velar por la. Claro, por la. El contrato. El bien de la población. Exactamente. Esa es la autoridad de los servicios públicos. Pero tenemos la siguiente llamada. Buenas noches, su denuncia, ¿de dónde nos habla? Se cansó. ¿Qué pasó? Señor Cash, ¿cuál es la línea ahí para que lo recuerde a la gente? 366-0819. 366. Ajá. Bien. Aquí me van a poner cualquier otra cosa. Sí, no, pero instrumento tumba. Kiki, pero.
A ver, ahí está la llamada. Buenas noches, su denuncia, ¿de dónde nos habla? Buenas la noches. Última llamada a esta hora. Buenas noches. Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Correcto. Alto y claro. Sí, mire, señor, yo quería hablar de la delincuencia. ¿A dónde? Yo vivo aquí en Alto de las Acacias. El fin de semana mataron a un muchacho. Y eso fue bien triste y bien doloroso. Yo pienso que es que ya aquí en Panamá se le está saliendo de las manos a la justicia. Todos esos maleantes. Aquí lo que tienen que hacer es lo que hace el presidente de Filipinas, que él dice, a los delincuentes no les doy cárcel, les doy plomo, no me gasto el presupuesto eso de mi nación alimentando basura. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, porque ya el pueblo ya tiene que, el pueblo estamos encarcelados ya, todo el pueblo está encarcelado. Y no hacen gracias por gracias. Llamar, ¿sí? Y si ustedes hacen un recorrido por las barriadas, todas están secuestradas por maleantes. Oye, tú las parece una cárcel. Entre los robos que hay actualmente de residencias, de personas que van llegando en sus autos, y esta matadera, porque aparte se están matando entre ellos mismos, ¿no? Ajá. Pero una bala perdida no identifica a la niña, la a la niña que hirieron. Una peladita. Oye, una bala perdida. Y la policía brilla por su ausencia. Y las Acacias, como dice la señora, es un lugar donde tiene un retén diario en la entrada de esa barriada. Permanente. Sí, es permanente, exactamente. Entonces, pero adentro es que está pasando esto. Entonces, hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. Tenemos que irnos a la pausa. Hasta aquí llegaron las nuestras llamadas de esta noche. Vamos a la pausa y regresamos, que hay más que compartir. Ya se está acabando, pero hay más. Señores, ya regresamos. Hay un invitado por ahí que queda todavía. Estamos de vuelta, señores, este domingo, esta noche especial que usted está descansando. Hoy fue un día lluvioso, así que la noche está fría, así para. Honestamente, yo digo que más que día lluvioso, este clima estaba como bipolar. ¿Sí? Oh, sí. Pues en mi casa llovió todo el día. Yo que estuve por Colón, había un tramo de la autopista que llovía y otro que estaba totalmente seco. Ah, bueno, eso suele pasar. Así que bipolar. Oye, antes de pasar con nuestro invitado, que seguramente usted va a disfrutar esta entrevista, Mixila Madrid está en sintonía, Julio Ernesto también, y Agualdín y la gente de la banda Dúo de Oro, que estuvo cumpliendo 25 años, dice. El 9 de mayo estuvieron de aniversario. Ah, felicidades, hermano, felicidades. Saludos. Así es. Oye, y ustedes recordarán ese éxito de grande chuchu, tú no habías Nico Chapello. ¡Ah, sí! Oye, claro, esa música le gusta a mi mamá, por eso te digo, yo no estaba ni para. Te ponía, dale, Laurita, baila, la baila. Y está con nosotros esta noche Alan, precisamente, su autor e intérprete. Bienvenido. Mi hermano. Qué gusto que nos acompañe. Tanto tiempo, ¿eh? Igualito. Sí, igualito. Mi cocha pechocha, pero una versión diferente. Cuéntame. Bueno, sí, es una nueva versión. Mi cocha pechocha es una versión ahora remasterizada. Sí. Una versión más moderna, pues. Es mucho más moderna. Una versión que hace rato tenía ganas de sacar con Osvaldo Ayala. Tuve la oportunidad de tener al gran maestro Osvaldo. De verdad. Un abrazo fuerte para Osvaldo, para el arreglista Iván Barrio, que me hizo los arreglos. No, qué espectacular. Buena combinación. Estuve en el bajo a Juanri de la Toña, que excelente bajista, que es sobrino mío también. En la guitarra, yo tuve en la guitarra. O sea, se hizo un trabajo muy simpático. Pero mantiene el mismo ritmo así. La esencia de Mi Cocha Pechocha, versión 2018, porque está en YouTube. Está ¿Esta canción de qué año es originalmente? 1986. Aunque yo la hice en el 84. Más de 30 años. Y en su momento, cuando usted hizo la canción, o sea, ¿qué se le vino a la mente con esto de Mi Cocha Pechocha? O sea, ¿por qué? Bien. ¿Quieres saber la cocha pechocha? Claro, yo la puse. Pero no me hagan esa cara, oye, por favor. Cuando yo uno hace. Si uno. Mira, yo. Ahora quiero saber qué estaba pensando. Yo le voy a dar una primicia a ustedes. Yo creo en que mi soy. Mi cocha pechocha. Yo acabo de hacer. Una cocha pechocha. Una canción. Yo creo que soy el único artista que ha hecho una canción a una fruta. Para ver por dónde va. De que la tomen por el otro lado también. La canción va a salir pronto. Se llama El Mamón. Pero, viste. Esa es la parte. Alan se está dando la mano con Tavo Flores. No.
Pero espérate, el mamón es bien jocosa, bien sí. chévere, es como mi cocha pechocha, pero ajá. hablo de la fruta. Ya si tu cabeza quiere pensar otra cosa, claro, es el problema, pero, cuando tú dices cocha, mi cocha pechocha, ajá. es porque hay una cocha pechocha. Una cocha pechocha. Obviamente ¿qué? Está en casa. ¡Oli! Bueno, yo tengo una anécdota. Francia es mi cocha pechocha. Mi esposa, de verdad que ella es el apoyo en todo. De verdad claro, que sí. Así que Cachete, ¿qué qué tiempo se reactiva mi cocha pechocha? Una pregunta. Esto, yo trabajaba en Señor Frogs. Yo trabajaba en Señor, yo era DJ en Señor Frogs mucho tiempo. Bueno, y un día estábamos mezclando. ¿Sabes qué? Yo quiero poner una canción. Porque el target estaba así como que me decía, no, hay que poner un recuerdo. Porque bueno, agarré mi cosa pechocha. Mi cosa. Y la gente contenta bailando. Me llamaste a Radio Mix a decirme, aló, oye, me dijeron que tú eres Cash, señor Frog. Sí, dígame. Te agradezco que me hayas puesto mi cosa pechocha. Y ahí para adelante, yo no sé si es que usted tomó la iniciativa de nuevo agarrar mi cosa pechocha porque la sacó con Aldo Rank, si no me equivoco. Bueno, hay tres versiones en realidad. Fue la primera en el 86, ahora que saqué una en el 2010 fue con Aldo Rank. Ajá. En Soca, porque tuve la oportunidad de DJ Greg que hizo los arreglos de mi cocha pechocha en Soca. Okay, hay muchas, yo me presento en muchas fiestas, muchas bodas y ahí los peladitos piden más Soca. Y los adultos les gusta el típico porque es más bailable, más movible, está sabrosa, pero cualquiera de las tres versiones son buenas para mí. Porque... yo recuerdo el video de mi cocha pecho, que bueno, que está en YouTube y todo el mundo lo puede buscar. La cocha pechocha original. Exactamente. La que se pone la como original porque en esa época usaba, me la han yopiado, no tienes ni idea. ¿En otros países? En otros países bien vecinos. ¿De verdad? Sí, muy vecinos. Ahora, bueno, cuando usted se presenta... Ah, no, eso no es problema. Lo que pasa es que mi cocha pechocha inicialmente se registró en el Ministerio de Educación, okay. Después se registró en México y finalmente se registró en ASCAP. Wow. Ah, ok, claro. Y ya está amarrado. Ah, por claro. Eso yo no me preocupo, porque hay mucha gente, hasta personas, hasta nacionales, sí. que han llegado. Así que esa versión que yo no digo nombre ni nada, yo le digo, pelea tú solito, papá, yo no voy claro, a meterme. No me meto ahí. No, para ver quién es. No, pero de verdad que eso no me preocupa. Que, cocha pechocha. Ok, y entonces se saca nuevo ritmo y nueva versión. Y el video. Lo hicimos en el coso, pero este video fue hecho para Panamá. En pero verdad, la cuando, modelo esa. Debería hacer video con las que eran modelos en esa época. Ahora. No, ya están. Ahora? No, están cuidando sus después que cobran que se va de. Yo no soy abuelo, pues yo quisiera ser abuelo, pero todavía no soy abuelo, pero las pelas están ocupadas, están ocupadas en lo suyo. Sí. Eso sería interesante. Sí, sería interesante como que hacer una entrevista o sacarla de nuevo. Ponerlas en el video. Video pero bueno, con los nietos, pues. Porque... Una pregunta. Ahora que usted va a sacar nuevas versiones, por ahí ahora la están agarrando las versiones y ahora la van a poner en balada. Nunca la has pensado. Bueno, déjame decirte que no es por nada, pero mi cocha pechocha yo la tengo en más de 70 más géneros. De 12 versiones. La tengo en instrumental por el piano de América, que me la mandó en un CD. Ah, wow. Pues la tocó, sacó la canción del piano muy famoso de Carlos Eleta Almarán, una famosa, bueno. Historia de un amor. Epa, y sacó mi cocha pechocha en instrumental. Eso para mí fue un honor porque nunca la había escuchado. La Sinfónica de México, ¿no? Correcto. Está Los Diablos de España, que la sacaron. También me la sacaron Los Melódicos de Venezuela, que habían dicho que era de ellos y después... Pero Los Melódicos era romántica, ¿no? Los Melódicos no, ellos sacaron una versión diferente, le cambiaron la letra y todo a mi cocha pechocha. Mira usted. Pero eso no hubo problema porque después que... Te mandaron tu plata. Estoy pagando la casa todavía. La verdad es que después que sacaron esa versión, les cayó ASCAP y bueno, ya obviamente ya comenzaron a sacar letra y música de Mauro Endara, una canción de Panamá, etc. Y es una canción que salió en el primer video, en la primera película de Penélope Cruz. Salió, se llama Jamón Jamón, la película Jamón Jamón de Penélope Cruz, ahí sale mi cocha pechocha. Soundtrack. Mucho éxito ha tenido. Mucho de qué hablar, claro. Sí. No, ahora yo les digo a todos, está en las redes sociales, está en Apple Music, está en ¿pero todas las versiones? Spotify, la nueva. Ah, ya, ok. Y la otra, Spotify, todo. Yo sí necesito que la escuchen bastante y que la abran en Spotify, todo eso, claro. Pero estoy pagando el carro. Descarguen. Oye, esa canción que termina pagando. Sí. Esa canción de su cosa, pero yo sé, es tan fuerte que le ganó la canción de Perito Altamirante a Carnaval en la Central, imagínate. Ya Perito no lo pone nadie y la gente el todavía gran pone maestro Perito, le mando un abrazo, de verdad que me lo encontré el otro día, una tremenda persona. Debe ser una función, sea buena esa. Maestro Pedro. Oye, tenemos que compartir la caricatura. Vamos a escuchar ahora mi cocha pechocha, pero antes caricatura de Rack. A ver, veamos la caricatura. Contraloría.
Mira, mi cocha. Ah, oh. Un mostrito. Con dardos. Muy bien. Y aventando esos dardos. Si la quieren revivir, en nuestra cuenta la encuentran, arroba muchanochenet. Nos estamos despidiendo, pero antes, Jaramillo, mañana. Antes tengo que decirles que mañana es día de la fiesta con pizza. Ay, ay, ay. Día del futbolista. Mira, los futbolistas tienen... ¿Tu día? Un día, exactamente. Y si tú quieres decir otro día, perfectamente lo puedes decir. No, no, yo les quiero decir que les agradecemos como todas las noches por compartir con nosotros. Hoy domingo cerrando este fin de semana, los esperamos mañana. Y sin más, nos vamos con mi cocha. Ahí está, ay, hola. Y mi cocha que se hace remasterizada. Oye. Mi gran cuchuchurro. De un bello verano en el mes de abril. Esto fue en el Cosueño y allí fue donde yo.